Hombre amenaza en tirotear y matar a la policía de Puerto Rico. Les voy a compartir el video, mi gente. Esto está caliente, caliente, caliente. Esto es un mensaje rapidito, se lo voy a estar enviándoselo a la policía de Puerto Rico y al comisionado de la policía de Puerto Rico. Te queda poco tiempo, hijo de la gran puta. Antonio López Figueroa, tú y tus policías saben lo que me hicieron, el gobierno de Puerto Rico sabe lo que me hicieron, el sistema judicial de Puerto Rico sabe lo que hicieron y esto no se va a quedar así claramente. Como yo sé que ustedes tienen todos los abogados y tienen a todo el mundo comprado con el dinero que me robaron, ¿verdad que sí, Barack Obama? ¿Verdad que sí, Biden? ¿Verdad que sí, Kamala Harris? Todos los que trabajaron en mi contra se van a cagar en la madre que los parió. Y te lo voy a advertir desde ahora. Ya tuve una conversación con alguien muy importante. Y si ustedes vienen a arrestarme, nos vamos a ir a los tiros. So, quiero que lo sepan desde ahora. No me voy a dejar arrestar. No me vas a poner las manos encima. Tampoco voy a ir a corte. No voy a presentarme a corte. Esto es un video dejándote saber lo que va a pasar antes de para que estés advertido. No me voy a presentar a corte, no voy a responder llamadas. Y si mandas a tus policías a que me arresten, se van a cagar en la madre que los parió porque los voy a matar a toditos. Y la única razón por la que no he atacado es porque estoy esperando a que me den el go, a que me den luz verde. Para entonces yo iría a atacarlos a ustedes. Pero mientras tanto, vamos a seguir como si nada hubiera pasado. ¿Verdad? Sí. Vamos a seguir pretendiendo que nada ha pasado, ¿verdad? Nada absolutamente ha pasado. No, ustedes no me hicieron lo que me hicieron. Ustedes no me traficaron sexualmente, no me violaron, no me drogaron en mi propia casa y no me grabaron y luego distribuyeron el video alrededor de un montón de páginas oscuras. Me mandaron a matar, trataron de setearme, trataron de asesinar, me hicieron un montón de cosas y ¿saben qué? No los voy a perdonar, están bien equivocados conmigo. Y cuando llegue el día, van a saber por qué no se debieron haber metido conmigo. La policía de Puerto Rico, yo les descubrí, habían ciertos policías que estaban cometiendo delitos y haciendo un montón de cosas que no debían estar haciendo, como por ejemplo, tenían una red de prostitución y cocaína y yo se las descubrí y por eso fue que me hicieron lo que me hicieron. Así que quiero que sepan algo. No me van a llevar a corte, no me van a arrestar. Y no van a venir acá a decirme una historia fabricada. No van a fabricar nada. No van a hacer absolutamente nada. Porque yo sé exactamente todo lo que pasó. Y no me interesa. Quiero que escuche esto bien claro. No me interesa arreglar con ninguno de ustedes. Mírame bien a los ojos. No me interesa arreglar nada con ninguno de ustedes. ¿Ok?